Os 8 minutos empiezan. Y esos 8 minutos comienzan ya. Ahora. Buenos días a todos. Día a todos. Espero que hayan disfrutado de la semana acá con los excelentes eventos y sesiones que hemos tenido con LACNIC. Mi nombre es Gerardo Huerta, vengo de Nicaragua y les quería compartir más que todo lo que es este tema interesante en lo que son el Internet de las Cosas. MQTT en sistemas embebidos, un caso de uso particular propiamente pues, mío. Ok, para los que no saben, los sistemas embebidos son los microprocesadores, microcontroladores que están destinados a una tarea o pocas tareas en específico, ¿no? Que están embebidos para que puedan solucionar un problema específico. Y MQTT es uno de los varios protocolos de Internet de las Cosas que se han estado ampliando últimamente. De hecho, el día de ayer hubo interesantes conferencias acerca del uso de Internet de las Cosas. Y básicamente MQTT es un protocolo de mensajería, de intercambio de mensajería diseñado con la idea de que sea la conexión de dispositivos remotos, que tenga un código bajo para la implementación y que tenga un consumo bajo de ancho de banda. Para los que no lo conocen, la arquitectura es Pub and Sub, que es Publisher Subscriber. Aquí nosotros lo que tenemos son tres roles, son Publisher, lo que es Broker y lo que es Subscriber. En estos tres roles, la gente puede enviar mensajes a lo que es un Broker y el Broker va a compartirlos a lo que son los Subscribers. Aquí hay un punto muy importante que son los Topics, que los Topics son como las temáticas a las cuales los Publisher y Subscriber o los espacios en donde los Publisher y Subscriber pueden compartir la mensajería entre cada una de las para hacerles una analogía, se puede ver como si estuvieran agregándose al Discord de LACNIC, y en el disco de LACNIC nosotros tenemos los distintos canales y en los canales podemos compartir o podemos ver la información que otras personas están ingresando en ese momento. Un publisher puede ser un subscriber a la vez de otros topics o del mismo topic, y un subscriber puede ser publisher a la vez. Entonces, la idea es que tengamos topics de diferentes tipos, por ejemplo, temperatura, si hay un sensor de temperatura que quiera compartir los datos, si hay un sensor de humedad, también se puede ir añadiendo en esos topics. Mi caso de uso en particular, estoy haciendo un proyecto de grado acerca de la medición de aceleración en edificios civiles, en lo que son puentes o edificios de uno o dos pisos, con el objetivo de sacar las frecuencias naturales de esto y de tal forma poder adquirir datos en un registro histórico para saber si haya habido algún daño que sea superficial o que no sea visible en la estructura. La idea fue incorporar MQTT para así ampliar el rango de sensores en los cuales nosotros podemos incorporar dentro de un puente o dentro de un edificio y se pueda compartir o administrar desde un punto, desde un servidor, ¿no? Toda esa información es capturada por el broker de MQTT y después analizada con scripts de análisis de señales en Python. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que en nuestro caso particular hemos tenido con el uso del protocolo MQTT? Tengo que decir que es un protocolo bastante ligero para su implementación, ya que los sistemas embebidos se trabajan con microcontroladores y tenés que estar guardando recursos, porque son CPU, memoria y memoria flash, son muy importantes y a veces tenemos que cuidarlos para la tarea a la que está destinada el sistema. Entonces, la parte de MQTT, embeberlo en el proyecto, me ha parecido que ha sido una de las ventajas que nos ha dado el protocolo. Es simple, es entendible, básicamente lo puede estar escribiendo en 2-3 minutos cómo funciona la arquitectura. Es escalable en el sentido de que nosotros podemos ir incorporando más módulos, más sensores, más topics y ir capturando más información de lo que nosotros queramos procesar. Aparte de que muchas de las nubes públicas soportan este tipo de arquitectura de PUB en SOP, por ejemplo, AWS tiene su propio servicio, Google Cloud tiene su propio servicio de Publisher Subscriber. Otra de las ventajas muy interesantes del protocolo es que acepta calidad de servicio, lo que quiere decir que si tenemos un tópico más relevante que otro, digamos que la temperatura es un poco más relevante que la humedad, se le puede hacer calidad de servicio para que esos mensajes sean transferidos de la manera, digamos,
correcta hasta el broker. Y particularmente tiene mucho apoyo de la comunidad. Por lo mismo de que es un protocolo que se auxilia, digamos, en la que es el STAP TCP/IP, ha estado muy, tiene mucho apoyo, digamos, en la parte de código abierto de toda la comunidad. Las desventajas que quizás nosotros hemos notado es que cuando se busca seguridad, y aquí quiero ser muy claro, tiene bastantes mecanismos el protocolo de MQTT, sin embargo, cuando es tema de seguridad, digamos, encriptación o desencriptación de los paquetes que se están viajando sobre la red, se tiene que usar TLS o SSL por el mismo caso de que estamos usando TCP. Sin embargo, los microcontroladores y microprocesadores en estos casos de sistemas embebidos muchas veces no tienen la capacidad o espacio en memoria para hacer estas tareas, ¿no? Nosotros estamos debiendo entonces a hacer si solo encriptación o resolver la tarea. Entonces tenemos que tener un balance. Si les podría poner un ejemplo, no vamos a tener una computadora con 2 núcleos, 4 GB de RAM solo para medir temperatura. Entonces, hay bastante desperdicio de recursos en ese sentido, que los diseñadores de sistemas embebidos tienen que tomar en cuenta. Sin embargo, sí es seguro, digamos, sí podemos implementar muchos mecanismos de seguridad. Aparte, en las implementaciones estamos atados a lo que es el desarrollo del código abierto o de las librerías que puedan tener los distintos circuitos integrados con los cuales nosotros estamos desarrollando nuestro proyecto o nuestro sistema embebido. Y quizás si nosotros tenemos la capacidad o si nos sentimos libres de poder crear el tipo de código para estos circuitos integrados, pues quizás esto ya no sea una desventaja. Y básicamente eso sería lo que les quería compartir el día de hoy. Estamos a la orden de cualquier consulta. Open World.